Hello. Thank you, Crisia. Okay, Carlos, affirmative, okay. Negative, or interrogative? Affirmative. Okay, thank you. Yes, go ahead. She is not a bed. She is not a bed. Perfect. Okay, Carlos, choose one student. I have Araceli, the last one, and Majo. Ah, Majo, Majo. Okay, Majo. Affirmative, negative, or interrogative? Affirmative. Affirmative, perfect. You are pretty person. You are? Beautiful person. You are a beautiful person. Thank you, Majo. Okay. Now, the last one is Araceli, right? Hello? Hello, yes. Thank you, Majo. Okay, Araceli, affirmative, negative, or interrogative? Interrogative. Okay, please, go ahead. Are you a lawyer? Are you a lawyer? Thank you so much. Ok, apaguemos las cámaras, sigamos viendo el video. Recuerden que el último que las enciende es con esa persona comienza. It is not a laptop. Is it a laptop? Underline the correct verb. We are happy. Ok, aquí estamos poniendo las oraciones. Mary is según busy. Él, la palabra. Por ejemplo, we, en este caso es we are I happy. Am hungry. Mary is busy. Voy a hacer una pausa aquí. What does it mean busy in Spanish? Cuando yo digo Mary is busy, ¿qué significará busy? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué significará en este caso la palabra busy? ¿No one? ¿Ninguno? Ocupada. Ocupada o ocupado. Muy bien, Cris. Entonces yo digo, María está ocupada. Busy. Un error que cometen muchos los estudiantes es que ellos dicen busy. No. La pronunciación correcta es busy. En la oración número 3, I am, porque no voy a decir I is ni I are, no, I am hungry. What does it mean hungry in Spanish? Hambre. Hambre, como que yo estoy hambriento o yo estoy hambrienta. This is for female or male. Puede ser para femenino o masculino. En la otra dice, the students are in class. ¿Por qué ocupé are? Porque estoy en plural. Ok. Ejercicio 5, 6, 7 y 8. A la última persona que encienda la cámara le pregunto. Vamos a ver quién es. And the last one is, según mi teléfono, Crisia. Ok, Crisia. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo quedaría esta oración? You. ¿Qué voy a ocupar? Am, is, o are. Are. ¿Cómo quedaría la oración? You are from Spain. 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 Muy bien. Spain. You are from Spain. Perfect. Muy bien. Crisia, ¿cómo quedaría la 6? My Brown. Mr. Brown. And Mr. D is or are? Are. ¿Por qué utilizo are? Porque tengo plural. Plural. Muy bien. Mr. Brown and Mr. D are from South America. Perfect. Muy bien. Number 7. ¿Cómo quedaría la 7? I am ¿segura? Friends. No. You and I. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántos sujetos? Ajá. Okay.
You and I am our friends. Correct o incorrect? Tengo dos sujetos y cuando yo tengo plural, ¿qué ocupo? Am, is o are? Are. Are? Friends. Friends. Con E, friends. Muy bien, Crisia. Esa, la pronunciación ya la vamos a ver en la lectura que les he dejado de tarea, no se preocupen. Friends. Ok. Okay. Crisia, number 8. London buses, London buses, are, is, or am? Are, London buses are red. Muy bien, dicen que los buses de Londres son color. Son rojos. Muy bien, thank you. Apaguemos las cámaras. Thank you. Continue. The students are in class. You are from Spain. Mr. Brown and Mrs. D are from South America. You and I are friends. London buses are red. Último a activar la cámara. 5, 4, 3, 2, and the last one is. Permítame que mi teléfono no me vea. Quiero ver aquí en mi computadora. ¿Quién es el último? Majo, muy bien. Ok, Majo, activemos audio. Ahora lo que voy a hacer es colocar si es are, am o is. Yo leo y usted me da la respuesta. Dice Mary. Hello, my name is. Hello, my name is Mary. What is. What is your name? Peter. Peter, how are you? How are you? ¿Cómo estás? Y Mary le contesta, I am fine. Yo estoy bien. And you? ¿Y tú? Y Peter le contesta, I am okay. Where are you from? ¿De dónde eres? Y Mary le contesta, I am from America. My parents are American. Thank you, Majo. Veamos el video, apaguemos las cámaras. Are. Am. Is. Hello, my name is Mary. What is your name? Peter, how are you? I am fine, and you? I am okay. Where are you from? I am from America. My parents are American. Okay, don't turn on your cameras. It's okay, no las enciendan. Please, let me see. Carlos and Crisia. Crisia, you are going to be Mary. Usted va a ser Mary y vas a leer la parte de que le corresponde a Mary. Carlos, you are going to be Peter. No es necesario que enciendan las cámaras. Ok, vamos. 3, 2, and 1. Hello, my name is Mary. What is your name? My name is Carlos. How are you? I am fine. And you? I am okay. Where are you from? I am from America. My parents are American. Thank you so much. Nice pronunciation. Now, Carlos, please choose a student.
Majo. Majo, en me, en Mary. En Crisia, choose a student, please. No me puedo los nombres de todos. Te voy a mencionar. I have Rosemary, Belén, Gabriela. I have Crisia, you're Crisia. I have Araceli, Laura Gabriela. Araceli. Okay, Araceli, Majo, okay. Majo, you are going to be Mary. Araceli, Araceli, you are going to be Peter. Hello, my name is Mary. What is your name? Peter, how are you? I am fine, and you? I am okay. Where are you from? I am from America. My parents are American. Thank you so much, Majo. Choose a student. Araceli, choose a student, please. Belén Arevalo. Okay, Belén, please. Belén, you are going to be Mary. And Araceli, please choose a student. Celestia. And? Celestia. Ya estoy. Celestia, Majo. Okay, Majo, te volvieron a escoger entonces. Franklin. Franklin. Okay, Franklin. Ah, vale, vale. Okay, thank you. Entonces, so, Belén, you are going to be Mary. Franklin, you are going to be Peter. Thank you. Hello, my name is Mary. What is your name? How are you? Franklin, how are you? I am fine. And you? I am okay. Where are you from? I am from America. My parents are American. Perfect. Nice pronunciation. El único error que cometieron la mayoría es con esta palabra. Observe esa palabra. Diga conmigo, where. Where. Wow. No es weird, porque si usted dice weird, me está diciendo extraño. Weird significa extraño. Aquí la pronunciación correcta es where. Ok, thank you so much. Sigamos viendo el video. Put the words in the correct order. Miss Powell is a reporter. Ok, utilizo acá en este caso el verbo to be. Miss Powell is a reporter. Estoy diciendo que la señorita Powell es una reportera. El último que encienda la cámara me ayuda con la 2, 3 y 4. Vamos a ver. Según mi teléfono. Permítame que mi teléfono me engañe. Mejor veo la compu. Ok, Carlos. Audio, please. New York, Victoria are from Owen End. ¿Cómo quedaría la número 2, Carlos? Victoria. Are you? Are from, perdón. New York. ¿Y Owen? Oh, what is Owen? It's a name. Ah, Victoria and Owen. Ajá. Are from New York. Perfect. Vamos a ver si queda así. Victoria and Owen are from New York. Perfect. Muy bien, Carlos. Number three. ¿Cómo quedaría la 3? Está en negativo, mira. Presente to be, pero en negativo. Manuel, José. Are friends. Can you repeat? Manuel and Jose. O Jose and Manuel. Are friends. Okay, let's see. Jose and Manuel aren't friends. Perfect. And the last one, Carlos, please. Weather. Para comenzar, ¿qué significa weather? Clima. Clima, muy bien. ¿Cómo quedaría la oración para decir el clima de hoy está hermoso? Today, weather is the beautiful. Today the weather is beautiful. Are you sure?
Veamos cómo queda, veamos cómo queda. The weather is beautiful today. The weather is beautiful today. Insert thank you, Carlos. Form. They are teachers. Negative. They are not teachers. Interrogative. Are they teachers? Tenemos acá en este caso las tres formas. Tenemos acá en este caso las tres formas. Positivo, they are teachers. Negativo, they are not teachers. Pregunta, are they teachers? Sigamos. My dogs are hungry. My dogs are hungry. Rosemary, ¿cómo quedaría la forma negativa para decir mis perros no están hambrientos? My dogs aren't hungry. My dogs aren't hungry. Vamos a ver. Muy bien. They are not hungry. They are not hungry. Si ustedes se fijan, teacher, ¿y por qué no decían my dogs? No, que dice they. Porque they significa ellos. ¿Y de quiénes estamos hablando? De ellos, de los perros. Entonces yo puedo utilizar they, refiriéndome a los animales, o puedo poner my dogs are not hungry. Vamos a ver forma interrogativa. Are they hungry? Are they hungry? Número 3. Al que vea con cara de dormido le pregunto la 3. The table is heavy. The table is heavy. Vamos a ver, como solo Gaby se puso a reír, se salva. Majo, te veo dormida. Majo, ¿qué significa heavy? Cuando yo digo the table is heavy. I don't know. Any idea? No. Someone else? ¿Cómo? Pesada. Muy bien. La mesa está pesada. Negativo. It is not heavy. ¿Cómo sería en pregunta para decir, ¿es pesa la mesa o está pesada la mesa? ¿Cómo sería en pregunta? Is it heavy? Vamos a ver. Is it heavy? It is not heavy. Ah, is it heavy? Muy bien. Siguiente. You and Paul, tú y Paul están felices. ¿Qué voy a ocupar? Am, is o are? Are porque son dos personas, plural. Is it heavy? You are not happy. Ustedes no están felices. And Paul are happy. Vamos a ver forma de pregunta. You are not happy. ¿Están ustedes felices? Are you happy? Are you happy? Okay, rewrite the sentences. Okay. Este ejercicio se parece a uno que ustedes tienen en el libro. El grupo de ayer no logró comprender este ejercicio, pero veamos el ejemplo del video. She's thirsty. Observe cómo cambia el sujeto. It's on the table. Ya no digo the magazine, sino que digo it. He's from Germany. They're not busy. Perdón, quité el audio ahí porque iba alguien ahí pasando. We are not hungry now. Observe cómo cambia el sujeto. Ya no dice Mary and I, sino que dice we're.
He's cold. Ya no dice my brother. Ya no dice my brother, sino que dice his. You are not on my team. Ya no dice you and Emmy, sino que dice ustedes. Ya no dice books, sino que dice they're on the shelf. Observe acá. Ann is thirsty. Thirsty significa sediento, una persona sedienta. Ana está sedienta. Pero en vez de decir Ana, también puedo ocupar el pronombre she, el que vimos a inicio de clase cuando iniciamos. Entonces ya no digo Ana, sino que digo she's thirsty. Este ejercicio lo van a hacer ustedes en el libro ahorita que les di, pero les voy a explicar aquí primero. The magazine, la revista. Ya no digo la revista, sino que digo it's, porque ocupamos it's para animales y objetos. Y objetos. Entonces ya no digo the magazine, sino que digo it's on the table. Voy con la 3. Ya no digo that man, ese hombre, sino que ahora digo his. En vez de decir, ese hombre es de Alemania, ahora digo, he's from Germany. Él es de Alemania. Siempre en masculino, pero ahora estoy ocupando los pronombres. Si usted se fija, son los pronombres que ya le enseñé. She's, it, his, their, we're, his, your, and their. Eso ya lo vimos. Este ejercicio fue el que el grupo de ayer no entendió muy bien. Ahora bien, vámonos aquí, antes de pasar al libro. Affirmative. I am, am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, it. We are, we're. You are, your. They are, their. Forma corta o forma larga. Vamos con este ejercicio. Gabriela, dame un número del 1 al 10. Give it to me one number from 1 to 10. In English. Five. 1, 2, 3, 4, and 5. Araceli? Yes. Okay, look at this. ¿Cómo digo en positivo, él es un maestro? He is a teacher. He is a teacher. Number 2, Araceli, please. He is an engineer. He is or she is? She is an engineer. She is an engineer. Number 3, next. They are a lawyer. They are lawyers. Next. She is a doctor. She is a doctor. Perfect. Next. She is a secretary. She is a secretary. Perfect. And the last one. He is a vet, a nurse. He's a nurse. Thank you. Can you please, Araceli, choose one student? I have Majo, Belén, Rosemary, Crisia, Franklin, Carlos. Carlos. Okay, Carlos. Next. Yes, positive, affirmative. He is a mechanic. He's a mechanic. Next. Where are a policeman? Nosotros somos policías, aunque en este caso sería ellos. They are police officer. Muy bien, Carlos. Next. He is a teacher. Oh, the architect. He's an architect. Next. She is an actress. She is an actress. Next. He is an actor. He is an actor. Next. He is a taxi driver. Thank you. Taxi driver. Thank you, Carlos. Please choose one student. Except Franklin. Araceli. A excepción de Araceli que ya participó. Franklin. Ok, Franklin. Vamos a hacer lo mismo, solo que en una forma negativa de decir las cosas. Ok. Negative form. I am not, I'm not. You are not, you are. Esa es la forma corta. He's not, he isn't. She's not, or she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You're not, you aren't. They are not, they aren't. Look at this. He's a police officer.
Forma negativa. Te ayudo. Oh. No, he's not. He's a teacher. Así vas a contestar en todas. No, he's not, como negando. No, es que no es un policía, él es un maestro. No, he's not, he's a teacher. Number two, she's a nurse. No, she's not a nurse. No, she's not. No, no. She's an engineer. No, she's not. She is an engineer. Perfect. Next, they're doctors. Son doctores. Yo no veo talle de doctores, vean. Negativo. No, he's not. He's a lawyer. Lawyer. Ojo, hay plural. Habían dos. Sería no, they are not their lawyers. Ok. Thank you, Franklin. Can you please choose a student? Except Araceli, except Carlos. Celestia. Majo. Majo, yo creo que tienes que cambiarte el nombre, hija. Sí. Ok, Majo, voy con lo, pero voy a repetir este mismo ejercicio porque veo que tienen un poquito de dificultad. Ok, Majo. He's a police officer. No, he's not. He's a teacher. Eso. He's a teacher. She's a nurse. No, she is not. He is an engineer. He is or she is? She is an engineer. Perfect. They are doctors. No, they are not. They are lawyers. They are lawyers. Thank you so much. Please, Majo, choose a student except Franklin, except Araceli, except Carlos. Rosemary. Rosemary, bueno. Thank you. Okay, Rosemary. She's an engineer. No, she is not. She is a doctor. No, she's not. O no, she isn't. Puedes ocupar las dos. Las dos están bien, ya sea la forma larga o corta, las dos están perfectas. Yo puse aquí la forma corta porque no me cabía todo el texto. Entonces, no, she isn't. She's a doctor. Next. She's an actor. No, she isn't. She is a secretary. Perfect. A secretary. No, this one. This one, Rosemary. The Fast and Furious. Ah. Letty, the Fast and Furious. Okay. Next. She's a lawyer. No, she isn't. She is a secretary. Perfect. He's a taxi driver. No, he isn't. He is a mechanic. Perfect. Voy a repetir este ejercicio. Rosemary, choose a student, please. Except Araceli, Majo, Franklin, and Carlos. I have Gabriela. I have Crisia. Yeah, aparece aquí Belén. Sorry. Okay, Belén. Thank you. Belén, she's an engineer. No, she is not. She is a medic, doctor. Oh, no, perfect, thank you. She's an actor. No, she isn't. She is an actress. She's an actress, thank you. Number three, she's a lawyer. No, she isn't. She is a secretary. No, she isn't, she's a secretary. He's a taxi driver. No, he isn't. He is a mechanic. Thank you so much. Muy bien. Thank you, Belén. Perfect. Now, let's continue. Me voy a saltar esa parte de acá. Ok, observen acá. Affirmative and negative. Affirmative. She's a doctor. She's an engineer. Maria is a vet. Roland is a secretary. They are students. Gabriela, ¿cómo sería la forma negativa para decir ella no es una doctora? She
Yes. No era qué me di, perdón. Para for, la forma negativa de la oración número uno. Ok. She's not. Ajá. A doctor. Uy, perdón. Lo voy a escribir yo acá. Muy bien. Permítanme que aquí tenía que escribirlo. Muy bien, Gaby. Ok, ¿me podrías dictar, por favor, Gaby? She's not a doctor. Muy bien. Gaby, escoge un alumno, por favor, que me ayude con la oración número 2. Belén. Ok, Belén, ¿cómo quedaría la número 2 en negativo? He isn't an engineer. Ella ocupó la forma corta. She isn't an engineer. Muy bien. Belén, me regalas un alumno, por favor, que me ayude con la número 3. Franklin. Ok, Franklin, ¿cómo quedaría la 3? Para decir que María no es veterinario. María is not a vet. Perfecto, Franklin. ¿Me ayudas, por favor, escogiendo un alumno que me ayude con la número 4? Carlos. Carlos, ¿cómo quedaría la 4? Hola. Y dicen a secretary. Y dicen a secretary. Él ocupó la forma corta, secretary. En Carlos, ¿me ayuda escogiendo, por favor, un alumno para la 5? Majo. Voy, mande. Forma negativa de la número 5. They are not students. Student, thank you so much. Okay, thank you. Crisia, can you help me please read the sentences in affirmative and then in negative? Okay. She is a doctor. She is not a doctor. Okay. She is an engineer. She isn't an engineer. Okay. Maria is a vet. Maria is not a vet. Perfect. Roland is a secretary. Roland isn't a secretary. Perfect. They are students. They are not students. Perfect. Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Se entiende el verbo to be en forma afirmativa y en forma negativa? Sí. Yes. Yes, ok. Vamos a ver si es verdad. Apaguen todo su cámara. Vamos a descansar. Apaguen su cámara y vámonos a la página 9 de su libro de inglés. Página 9. Les voy a dar 10 minutos para que contesten el ejercicio. No, permítanme. I'm crazy. I'm going to give you 3 minutos para que contestemos el ejercicio 1. 3 minutos, lo único que va a hacer es, si va a poner is not, are not, am o am not, dependiendo de la oración. 3 minutos a partir de ahorita. Todas negativas. Dependiendo de la oración, usted haga lo que piense que es y no se preocupe que después vamos a comparar las respuestas. Es importante porque si te fijas, la segunda parte de la oración te da la pista si es negativa o positiva. Por ejemplo, dice la 1. I am not Spanish. Yo no soy español. I'm Greek. Yo soy de Grecia. Entonces, negativo. I am not. En la segunda dice, Peter, espacio, a good student. Pero después te dice, he's a bad one. Entonces, ¿qué sería en la segunda? ¿Positive o negative?
¿Cómo quedaría la dos? Peter. Sería Peter is a good student o Peter is not a good student. Not teacher. It's not. Sí, porque después, porque después me está diciendo que es un mal alumno. Dice, Peter es fácil a good student, pero después dice, he's a bad one. O sea, él es malo. Entonces, Peter no es un buen estudiante. Punto. Él es malo. La tres. Our eyes, espacio blue. They brown. Nuestros ojos, muy bien. Nuestros ojos no son azules. Ellos son café. Exacto. Como los míos. Entonces la dos quedaría. Peter is not a good student. He's a bad one. La letra C. Our eyes. ¿Qué voy a ocupar? Aren't. Muy bien. Aren't. Le voy a poner acá el cuadrito este por si necesitan irlo viendo. Este, ¿ves? Please. Thank you. Espérame, aquí solo lo tengo negativo y aquí está en positivo. Bueno, vamos a poner en negativo. Ahí lo están viendo, negativo. Thanks. Welcome. Si necesitan ayuda, me avisan. Yo no sé por qué el grupo de ayer... No sé por qué les costó tanto entender el verbo to be en negativo y en afirmativo. Vaya, ya solo las de la número uno, ¿verdad? Sí, por el momento solo las número uno. Teacher. Yes. Tyler es cansado, ¿verdad? Tyler es cansado. Tengo una duda. Dígame. En la E. Boy, léamela. And his brother tall. Literal D de dedo. De elefante. Ah, para decir, ¿es el hermano del alto? ¿Cómo sería? Is. Ajá, exacto. Is his. Está diciendo que él es alto. Está preguntándote si el hermano de él es alto. Vale. Esta es positiva. ¿Cómo sería ¿Qué? Entonces? Is, am o are? Is. Está bueno el partido, niño. ¡Qué barbaridad! Is. His brother tall. No alcancé a ver si era Franklin o Carlos el que está viendo el partido. Aquí mi no, casa. Yo no era. Ah, Majo, en tu casa es. ¿Quién está jugando? Perdón, Madrid, Carlos. No sé con eso qué. Perdón, Carlos. Perdón, Franklin. Bueno. Ok. Is his brother tall? F. ¿Cómo quedaría the bus? The bus is not laden, it's here now. Muy bien. The bus is not late. El bus no está llegando tarde. It's here now. Aquí está ahora. Muy bien. It's not late. It's here now. Le traje para decir, ¿estás bien? Is you okay? Are you okay? Mira, Chris, aquí en mi pantalla. Utilizamos are con you, ¿ve? Ah, ok. Y como es pregunta, cambia el orden de las palabras. Are you okay? ¿Estás bien? Are you okay? ¿Estás bien? La H. That's not okay. La H. Ese filme, espacio, muy bueno. La historia está muy aburrida. ¿Cómo quedaría la H? It's not very good. Perfecto. That film is not very good. ¿Por qué no estuvo buena? The story is very boring. Porque la historia está muy aburrida.
J. They are not they are entitled. Muy they bien. Are they're hungry. They're hungry. Ellos no están cansados, ellos están hambrientos. They are not hungry, they're hungry. They are not tired, they're hungry. Literal, la letra J. Para decir. Is it cold today? Is it cold today? Ok, is it cold today? Is it cold today? Yeah. Yes, yes it is. Ok. Exercise number two. Aquí es donde yo ayer me di, créanme que del ejercicio 2 no pasé ayer, porque me tocó explicarlo como 5 veces. Vamos a ver cómo me va con ustedes. Les voy a explicar primero como que fuéramos niños de primer grado, para que después usted responda. Ejercicio 2 dice, write short answers to the question. Desde ya, mentalícese que vamos a contestar así como está en mi pantalla. Mire, short form. Vamos a utilizar, desde ya les digo, la forma corta para contestar. Only short form. Yes, only the short form. Va, okay. Partiendo de eso. Observe acá. Si usted se fija, la letra A dice, are you a good student? ¿Eres un buen estudiante? Y si usted se fija en las respuestas, me da la respuesta positiva y, negativa. Entonces, segundo punto, después de que yo voy a contestar en una forma corta, aunque el yes I am lo he hecho en forma larga, después de que yo voy a contestar en una forma corta, voy a contestar las dos opciones. Me está pidiendo que el ejercicio que ellos quieren que nosotros hagamos es que sepamos contestar en positivo y en negativo. Bien, negativo. Voy, miren que voy, pero bien despacio. Dice la primera, are you a good student? Positivo. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Negativo. No, I am. Vaya, voy con la dos. Yo hago la pregunta y usted me da la respuesta según lo que yo le pida. Dice, are your parents at home now? ¿Están tus papás en casa ahorita? ¿Positivo? Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Yes, they are. Yes, they are. No, they're not. No, they are not. Aquí está, por eso le he dejado la pantalla estas palabras para que usted sepa cómo se escribe. No, they are not. Teacher, y no podemos decir de un solo, they are not. No. En el inglés, usted primero tiene que dar la respuesta de yes, la, no, la. No me va a decir usted, are your parents at home now? Yes, they are not. No, yes, o no, they are not. No, tiene que decirme primero, no, they are not. Yes, they are. Yo creo que ustedes sí creo que me están entendiendo. Pero, vamos con la... Pero lo estamos haciendo de la forma contractada, ¿verdad? Sí, aunque ahí en, sí, en la forma contractada, en forma corta. Vamos con la tercera. Is it Monday today? ¿Es lunes ahora? ¿Positive? Yes, it is. Yes, it is. Yes. It no, it isn't. Thank you, Rosemary. No, it isn't. O no, it is not. No, it isn't. O puede ser no, it is not. Vamos con la siguiente. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Yes, I am. Yes, I am. Negative? No, I am not. ¿Ya entendieron el ejercicio? Sí. Yep. Vaya, ay, gracias a Dios. Estaba preocupada porque yo dije, créanme que ayer no pasé de este ejercicio. O sea, no sé por qué, no sé en qué fallé como maestra que no pude ayer pasar este ejercicio. No me entendían, en serio se los digo, el grupo de ayer no me entendía. Ok, vamos con la siguiente. Literal, E de elefante. Are your friends with you now? No. ¿Están tus amigos contigo ahora? Yes, they are. Yes, they are.
Yes, they are. No, they are not. They negativo. Are... Ah, es cierto. No, they are not. Otra vez. Are your friends with you now? Positivo. Yes, they yes, are. They are. Negativo. No, they are not. They are not. Muy bien. Literal F. Is your school in a large city? ¿Está tu escuela en una ciudad grande? ¿Positivo? Yes, it is. Yes, it is. ¿Negativo? No, no it isn't. Isn't. No, it isn't. No, it is. Teacher, ¿y eso cómo se escribe? Aquí se lo tengo en pantalla. Lo único que usted va a hacer es agregar el yes o el no. Y de ahí va, no, no it isn't, yes, it is. Aquí está en pantalla cómo se escribe. Siguiente. Perdón, ¿cómo quedaba en el F, perdón? F, positivo, yes, it is. Negative, no, it is no. Not. O no, it isn't. Ok. O no, it isn't. Welcome. Literal G. Is it cold outside? ¿Está helado o frío afuera? Yes, it is. Yes, it is. ¿Negativo? No, no, it isn't. No, it isn't. Muy bien. Yes, it is. No, it, no, it isn't. H. Are you young? ¿Eres joven? Yeah. Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. No, I am not. Not. Yes, I am. Sí, soy joven. No, I am not. No, yo no soy joven. Vamos con la I de iglesia. Is English easy? ¿Es fácil el inglés? Yes, it is. Yes, it is. No, it, no, it isn't. No, it isn't. No, no es fácil, teacher. Para mí sí es fácil. Ya lo sabes. No, porque cuando comencé a estudiar inglés me di cuenta que era más fácil aprender inglés que español. Creo que ya les o sea, expliqué. Sí. O sea, sí, pero... Sí. Es más fácil. Es más fácil aprender inglés porque nosotros los latinos... A todo le hallamos sinónimo. A todo. Y nosotros no podemos decir cerdo, no que decimos cerdo, marrano, cochino, tunco, porcino, cochinito. Es cierto. Tenemos, o sea, mucha jerga, ¿no? Sí, o sea, tenemos demasiado. Entonces, en cambio, en inglés, si es animal. Hay una palabra en específico. Si es animal, es feed. Y si es comida, es pork. Pero wow. Los latinos, wow. No hombre, a todo el mundo tenemos muchos sinónimos. Ok, vamos con la última. ¿Artis exercise difficult? ¿Son estos ejercicios, en plural, observe que es en plural, son estos ejercicios difíciles? Yes, they are. Yes, they are. They, no, they aren't. No, they aren't. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 3. Pregunta. ¿El ejercicio 2 se comprendió más o menos? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Gracias a Dios. Vamos con el ejercicio 3. Correct the sentences. Corrige las oraciones. Igual, se lo voy a explicar como niños de primer grado. Si usted se fija, hay unos números tachados y hay unos números que no. Los tachados son los incorrectos y los que no están tachados son los correctos. Dice la oración de la letra A. It's 12 o'clock. Son las 12 en punto. Primero voy a negar, porque eso está incorrecto, porque según lo correcto, dice que son las 2 de la tarde. Si se fija, es hora militar, ya vio, vea, las 14 horas es hora militar. O sea que las 14 horas vienen siendo, Carlos, ¿vos qué querés estudiar eso? Las 14 horas vendrían siendo? La 1. La 2. La 2. Ah, chiste, es cierto.
Las dos, sí, se nos durmió el militar. Se nos durmió el militar. Ok, entonces las 14 horas son las 2 de la tarde. Voy otra vez. 12 y 14. Dice, it's 12 o'clock. No, it isn't. Primero lo vamos a negar. Y después vamos a poner lo positivo. It's 2 o'clock. Voy con la letra B. It's 4 o'clock. Son las 4 de la tarde. Negativo. No, no, it isn't. It's 5 o'clock. Muy bien, porque las 17 horas son las 5 de la tarde, ¿verdad? Para los que no saben, la hora militar es así, miren. Nosotros tenemos del 1 al 12, ¿va? 12. Ya las 13 horas son la 1, las 14 son las 2, las 15 son las 3, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio lo hicieron como la hora militar. Entonces, dice, it's 4 o'clock. No, it isn't. Punto. It's 5 o'clock. ¿Cómo quedaría la letra C? It's Thursday today. Dice que hoy es jueves. Pero ahí me está diciendo que no, que es viernes. ¿Cómo quedaría entonces? It's Thursday. No, it isn't. It's Friday. Friday. Quedaría la letra C. No, it isn't, comma, it's Friday. ¿Cómo quedaría la letra D? She's a nurse. Ella no es una doctora, ella no es una enfermera, dice que es una doctora. ¿Cómo quedaría entonces? No, she. No, she isn't. No, she isn't. She's a doctor. She is a doctor. Literal E. He's a doctor. No, he isn't. No, he isn't. He is an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Vamos con la siguiente. He's an engineer. La, donde me quedé. Ok. Literal F. Literal F. Permítame un minutito. Ok, espero que no se me apague. Ok. Katie, bienvenida, hija. Tú tenías permiso de entrar tarde. Hola, teacher. Hola, mi amor. Estamos en la página 9, ejercicio 3. Página 9, ejercicio 3. Letra. Letra, ¿qué me ayudan, por favor? Letra F. Letra F. Gracias, Majo. Gracias. Ok, sigamos. Dice, the ticket are 50 euros. No, it isn't. No, they aren't. No, no they aren't. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Sí. No, they aren't. The tickets are 16 euros. They are 60 euros. Lo repito, no, they aren't. Punto. Positivo ahora, they are 60 euros. Vamos con la siguiente. It's $1.50. Es 1.50. No. Ajá. No, it isn't. No, it isn't. It's $1.60. It's $1.60. Vamos con la siguiente. Tenemos dos palabras nuevas ahí. Cheap y expensive. ¿Qué significa cheap? Barato. 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 Grábeselo, cheap significa barato. Y expensive. Caro. Algo caro, o sea, lo contrario. Dice, they're expensive. Están caros. No, they aren't. No, they aren't. They are cheap. They are cheap. They are cheap.
Solo que ahí no me especifica de qué está hablando, ¿verdad? Yeah. No, they aren't. Ahora positivo. They are cheap. Vamos con la última. Julian is 13. Dice que Julian tiene 13. No. No, he isn't. No, he isn't. He is 14. He is 14. Teacher, ¿y cómo se escribe 14? Aquí se lo voy a escribir, miren, a un ladito, permítanme. Oh. Aquí se lo voy a escribir. Ok, ¿pueden ver ahí? Yes. Ok. He's 14. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de esta página? No. Ok, perfecto. For me, no. Perfect. Now, let's continue on page 10. Vámonos a la página 10. Aquí termino en la página 10. Vaya, le voy a poner la foto. Observen mi pantalla. Observen mi pantalla. Voy a mencionar, le voy a decir cómo se pronuncia cada uno de los lugares. Y de ahí al último que encienda la cámara, cuando yo le diga, me va a ayudar a leer nuevamente para ver la pronunciación. De ustedes voy a escoger solamente a tres por el tiempo. Comenzamos. Atlantic Ocean, Portugal, Lisbon, Spain. Usted puede decirlo en el orden que usted quiera. United Kingdom, Netherlands, Belgium, Brussels, Paris, France, Strasbourg, Pays, Bern, Switzerland, aquí no se fija, no se mira bien por la, pero es Switzerland, Lyon, Turin, Milán, Eslovenia, voy arriba, Germany, Berlín, Poland, Czech Republic, que es la República Checa, Czech Republic, como un cantante famoso que hay por ahí, Czech Republic, Eslovaquia, Austria, Hungary, Croacia, and Italy. ¿Quiere que se lo repita otra vez? Sí. Ok, vamos. Yes. Teacher, yes, me escucha. Yes, hoy sí. Ok, me puedo conectar desde la computadora, o sea, voy a apagar, o sea, me voy a hacer aquí y para conectarme. Vaya, perfecto, perfecto. Yo aquí te doy chance de que ingreses después. Ok, continue. Atlantic Ocean, Portugal, Lisbon, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Brussels, Paris, France, Strasbourg, Bays, Bern, Lyon, Turin, Milan, Switzerland, Slovenia, Germany, Berlin, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Croacia, and Italy. El último que encienda la cámara, me ayuda con la pronunciación. 5, 4, 3, 2, and the last one is Araceli. Okay, Araceli, please. Hola. Yes, Araceli, it's your turn, please. Read the words. Yes. I can hear you. ¿Qué voy a hacer? Perdón. Vamos a leer las palabras que yo acabo de pronunciar.
las que me va marcando ahí. No, no, no. Yo dije que podían leerlas en desorden. Ah, ok. Germany, Brussels, Paris, Czech Republic, Lyon. Stop. Repita. Lyon. Lyon. Lyon, porque Lyon, ¿qué es Lyon? León. 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 Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Turín. Milán. Italy. Stop. Stop. Araceli, please choose one student. Majo. Okay. Majo. Thank you, Araceli. Sorry. Lisbon, Portugal, Spain, United Kingdom, Belgium, Brussels, Paris, France, Strasbourg, Netherlands, Germany, Berlin, Poland. Stop. Please, Majo, choose one student. Laura. Okay, Gabby. Thank you, sorry. Majo. No, that's okay. Thank you, Majo. Gabby, it's your turn, please. 3, 2, and 1. Lisbon, Portugal, Spain, France, Lyon. Stop, stop, stop. Repita, Spain. Spain. Okay, continue. Spain, France, Lyon, Turin, Milan, Germany, Berlin, Poland. Croatia, Hungary, that's it? Thank you, Gabby. Choose, please, one student, Gabby. Franklin. Okay, Franklin, please. 3, 2, and 1. Spain, Portugal, Lisbon, France, Lyon, Paris, Germany, Berlin, Netherlands, Belgium, Italy, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Thank you, Franklin. Please choose one student. Carlos ahí con todo. Ok, Carlos ahí con todo, dice. Yes, Carlos, 3, 2, and 1. And one. One. Teacher. Yes. Excuse me for a minute, please. Okay, okay, don't worry, thank you. Hey, Carlos, are you there? Carlos, one. Carlos, your audio, yes, your audio, please. El audio, Carlos. Ah, sorry, sorry, sorry. Uh-huh. Atlantic okay. Ocean. Portugal, Lisbon, Spain, French, United Kingdom, Netherlands, Germany, Berlin, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Slovenia, Slovenia? Slovenia. Italy. What is Switzerland? Switzerland. Slovakia. Okay, thank you. Stop. Thank you, Carlos. Please choose one student. I have Belen, Crisia. I have Katie, Rosemary. Belen. Okay, Belen, thank you. Atlantic Ocean, Portugal, Lisbon, Spain, French, Paris, Brussels, Strasbourg, Germany, Berlin, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Slovenia, Italy, Milan, Turin.
thank you, Belen. Choose one student. I have Crisia, Rosemary, and Katie. Crisia. Okay, Crisia, please. Okay. Yeah. Okay, Lisbon, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Brussels, Paris, Strasbourg, France, Switzerland, Lyon, Turin, Milan, Italy, Slovenia, Austria, Hungary, Slovakia. Stop. Thank you. Please, Crisia, choose. I have Rosemary and Katie. Katie. Okay, Katie, thank you. Portugal, Spain, Lyon. Más fuerte. Portugal, perfect. Spain, Lisbon, France, Lyon, Italy, Milan, Turin, Paris, Belgium, Brussels, Istanbul, Brazil, Barney, Croatia, Australia, Germany, Berlin. Thank you, Rosemary. It's your turn. Atlantic Ocean, Portugal, Lisbon, Spain, France, Paris, Belgium, Brussels, United Kingdom, Germany, Berlin, Poland, which Republic? Yes. Slovakia. Uh-huh. Hungary, Croatia, Italy, Milan, Turin, Lyon, Strasbourg. That's it. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Ok, chicos y chicas, nos quedamos hasta acá. La tarea para el día jueves es la siguiente. Página 10. Página 10, desde el ejercicio A hasta la letra J. Tu tarea para el día jueves es de, no me la tiene que mandar, no me la va a mandar, sino que yo voy a agarrar randomly al azar, voy a agarrar randomly cualquier estudiante y de repente le voy a decir, ok, Franklin, dame la respuesta, Laura, dame la respuesta, o Katie, la respuesta, etcétera. Entonces, la tarea que le queda es contestar desde el ejercicio A hasta la letra J. Gracias a todos por haberse conectado. Si tienen alguna duda, dígame ahorita. Teacher. Yes. Una pregunta. ¿Tenemos que poner is in? Dice Berlín, Germany. Berlín queda en Alemania. Berlín is in Germany. Francia, perdón, Francia. París queda en Francia. Teacher. Gracias. Thank you. Welcome. Teacher. Yes. Y la última, porque dice you. Ay, permíteme, hija, permíteme. Espérame, you, solo quiero hacer... Uy. Solo quiero hacer algo, permíteme. El Pepe. Me veo en grande. Tú eres de Europa. Ajá. Ajá. No, no soy. La última. Tú eres de Europa. ¿Cómo quedaría? Are you from Europe? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. Vale, permítame, van a disculpar que no tengo, es que estoy, quiero cargar la compu porque estoy a 30 segundos que se me apague y si no, no voy a poder grabar la clase. Oh, no. Sentí, okay. Y así me pasó a mí, salí corriendo a buscar el cargador de la computadora, no, regresar. Yo como siempre la mantengo conectada. No, va, hoy sí. La última pregunta quedaría, ¿eres tú de Europa? ¿Alguna otra pregunta? Are you from Europe? Deja de estar dando las respuestas, Majo. ¡Ah!
Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? No. Ok, igual, ¿verdad? Si no me escriben a mi WhatsApp personal, y yo ahí estoy a la orden. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el día jueves, primero Dios. Bendiciones y adiós. Adiós. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. El Pepe.